gracias a nuestro control retornamos en la Escuela de la Magia. Un saludo para todo el mundo, muchísimas gracias en Cali, en la ciudad de Medellín, en Bucaramanga. Le cuento a todos los oyentes, el próximo sábado se cierra la preventa del libro El Tarot. Para algunos oyentes que nos están llamando a solicitar información del mismo, 5 minuticos y ya voy con más cosas de misterio. Le cuento a todos los oyentes, mire, la idea de Wicca, Escuela de la Magia, nosotros cumplimos 32 años en la radio, vamos para 33. Algunos oyentes recuerdan cuando hacíamos el programa que iniciamos de 12 de la noche a 5 de la mañana, etcétera, etcétera. Y a través de 32 años hemos escrito varios libros, hemos entregado algún tipo de información, etcétera, etcétera. A raíz de lo que está ocurriendo en el mundo y lo que viene en el futuro, cuando los seres humanos, la cantidad de seres humanos, entran en estados depresivos, de angustia, desesperación, de la pérdida del horizonte, de la pérdida del norte de la vida, cuando se tiene uno que enfrentar a situaciones muy conflictivas, no se encuentra fácilmente en quién poder encontrar un apoyo, una guía, una información, una orientación. El tema de la cartomancia o del uso de cualquier tipo de oráculo es algo que ha existido toda la vida, desde que se creó la humanidad. Antiguamente las personas primitivas utilizaban el cielo, las nubes, el viento para leer o tratar de interpretar el designio o encontrar ese sendero, esa luz. Fuera de esto, hoy por hoy nos enfrentamos a una situación muy complicada a nivel laboral, donde no importa el título que usted tenga, aquí hay arquitectos que se van a trabajar de jardineros a Estados Unidos, odontólogas, profesionales, abogadas que se van a trabajar de baby sister a Estados Unidos, a Europa. Tenemos una situación complicada a nivel laboral en todo el planeta, en todo el mundo. El caso de España, el caso específico de Francia, lo que está viviendo Alemania. La situación es complicada en Estados Unidos. Y todo el mundo vive, sin importar su profesión, sin importar su estudio, vive una serie de incertidumbres en el alma. Vive una serie de situaciones difíciles a veces de manejar dentro de lo que es su espíritu y la falta de voluntad, de coraje, de hacer algo. Y muchísima gente se infesta de energías, muchísima gente se infesta de situaciones y la vida se trastorna y empieza a deambular sin encontrar ese norte o ese horizonte que les permita vivir bien. A través de todo esto y lo que hemos hecho durante muchos años, a través de la radio, a través de los libros y a través de muchísimas personas que nos acompañan noche a noche durante tanto tiempo, nosotros hemos tomado una decisión de compartir con todo el mundo que un grupito de personas muy pequeño comienza a ser la semilla de cambiar, de tener una oportunidad, de generar un cambio. Esto no es un negocio, amigo mío. Le quiero aclarar a todo el mundo esa parte. Y uno ha escuchado que existen muchas empresas que tienen un trabajo multinivel y vamos a contratar a una niña y esa niña contrata 5 más y esas a 8 más y cada uno tiene que comprar un kit que vale 1,000,000 y pico de pesos de productos, vaya, véndalos, adquiera ganancia, venga, vuelva a comprar y hace un multinivel. Nosotros no estamos vendiendo ningún producto. Estamos entregando una herramienta de trabajo que le puede durar el resto de su vida, dependiendo cómo usted la cuide. No estamos haciendo un negocio. Estamos tratando que un conocimiento muy antiguo que ayudó a toda la humanidad en momentos muy complejos, lo volvamos a utilizar como una alternativa. La primera idea de esto es ayudar a mucha gente.
La segunda parte de esto es que usted se ayude a usted mismo. Y la tercera parte es que usted también tenga y conozca el arte y le permita tener un ingreso adicional. ¿De cuánto es el ingreso adicional? Usted mismo se va a colocar el sueldo, amigo mío. Puede ser de 1 millón o 50 millones al mes. Depende cómo usted realmente se exija. Es para un grupo de personas en todo el mundo con el que estamos trabajando. Este libro es un libro que viene varias partes. Lo voy a reiterar cuáles son las partes que trae. La primera parte es cómo monto, cómo organizo, cómo construyo un sitio donde pueda actuar con un oráculo, donde pueda hablar, donde pueda liberarme, donde pueda proyectar un pensamiento y pueda ayudar a armonizar y balancear un alma. Lo aclaro públicamente, no estoy hablando de la mente humana. Para la mente humana están los psicólogos y psicólogas. Aquí estoy hablando del alma del ser humano, de su espíritu, de su vida como tal. La primera parte, fuera de traer toda la información, cómo empieza desde cero, trae también un evento mágico que es extraído del libro sagrado egipcio de los muertos. Este es un conjuro mágico con el cual usted tendrá la oportunidad de hacer 6 consultas mágicas, así no conozca este tema, y lograr recuperar el dinero que invirtió al adquirir el libro. Toda la primera parte trae las técnicas para iniciar una consulta, cómo se hace una consulta, cómo se tiene un lugar, cómo se armoniza ese lugar, cómo se coloca energéticamente y cómo usted también comienza a colocarse energéticamente balanceado para ayudar a otras personas. La segunda parte trae lo original del tarot. Le quiero decir algo a todos los oyentes, y esto sí se lo garantizo y se lo compruebo y se lo demuestro. El tarot que entregamos es el tarot original del libro de Thoth egipcio. No es lo que usted conoce. De hecho, puede buscar en toda la red internet, no va a encontrar absolutamente nada. Lo que le entregamos es lo más auténtico, original, como fue la raíz del libro egipcio de Thoth. Fuera de esto, va a aprender egipcio, al menos las bases. Todo el libro de Thoth es un libro egipcio. Cada una de las láminas viene con una información que es lo que usted va a aprender a recorrer en 3 estados de la vida: el cielo, la tierra y el inframundo o el destino. Y sirve para que usted trate de mirar o guiar a una persona en lo que fue toda la historia del dios Ra, el dios egipcio. Lo que pasó con la diosa Wayet, lo que pasó con la diosa Isis, lo que es el dios Pat. ¿Cómo es toda la secuencia, el manejo de la vida, que fue lo que quiso dejarle Thoth a toda la humanidad a través de este libro? Y está toda la información allí. Fuera de esta información existe los símbolos de los espíritus que le dieron al rey Salomón en la Biblia toda la información y el conocimiento y su sabiduría, que son símbolos cabalísticos, símbolos mágicos. Luego vienen las clavículas de Salomón, que han sido muy conocidas en todo el mundo, pero muy pocas veces explicadas, con los símbolos mágicos que generan un cambio en la parte psíquica del ser humano a través de esta simbología. Es como cuando usted va por la carretera y mira los símbolos de tránsito, le están diciendo y le están dando una información. Igual los símbolos de las clavículas de Salomón le entregan una información. Fuera de toda esta simbología de las clavículas de Salomón, de los símbolos de los espíritus, al final del libro viene toda la información y otro oráculo, que es el oráculo de las runas. Este libro lo habíamos publicado hace muchos años, ya no lo hay. Las runas de sabiduría. Entonces tiene un compendio de un texto donde tiene muchísima información y una herramienta para trabajar. Sumado con lo anterior,
se le va a entregar un naipe que está hecho de tal forma que le va a durar el resto de su vida. Esas 78 cartas diagramadas específicamente con los símbolos egipcios van a ser su herramienta de trabajo. Pero ahora viene la parte importante. No es adquirir un libro y qué pena, tómeselo, empaco, lléveselo, chao, adiós y hasta aquí nos vimos. No. Nosotros queremos construir con toda la gente que adquiera este libro un elemento mágico que ayude a muchas personas. A través de la red de internet, se está creando la página Tarot y Tarotistas. Esta página va a ser exclusivamente para las personas que adquieren el libro. Y solo podrán ingresar con su número de factura y con el número que lleva el libro. Dentro de esa página vamos a estar unidos trabajando. No importa si usted está en Lyon, en España, si está en París, si está en Londres, si está en Salisbury, si está en Toronto, en Canadá, si está en la Patagonia, en Buenos Aires, Argentina, en Venezuela, en el Perú. Si se encuentra en cualquiera de los estados de Estados Unidos, no importa, vamos a estar integrados por la red de internet. ¿Qué vamos a hacer a través de la red de internet? Brindarles apoyo, información, y dónde puedes recurrir a encontrar respuestas a diferentes preguntas, cómo logra avanzar, cómo logra manejar determinadas situaciones, cómo lo apoyamos desde Colombia para que usted vaya generando y vaya profundizando en las artes. Fuera de eso, cada persona que adquiere el libro de tarot tendrá una especie de mini distribución de los libros de Wicca. ¿Qué quiere esto decir? Que los vamos a apoyar con muchos textos de los libros de Wicca, los cuales, pues obviamente tendrán un costo diferente para ellos y será un apoyo para que ustedes los redistribuyan entre las personas que vayan a tratar. Todo esto va a generar que un grupo de personas muy pequeña va a comenzar a construir algo uno unificado en todo el mundo con muchísima gente. Así que cada persona que adquiera el libro de tarot va a ser una semillita de Wicca en cualquier lugar del mundo. ¿Cómo lo van a hacer a partir de después? Cuando usted comience a funcionar, tendrá puentes con Michael, con Junior, con la brujita Lina, donde van a encontrar apoyos, van a encontrar ayudas, van a encontrar información. También tiene y la posibilidad de consultas para tarotistas, no es consultas para la persona que necesita la lectura de un oráculo, sino para quienes se dedican a crear el oráculo. Algunas serán gratis, otras tendrán costo. Aprenderá muchísimas cosas y en la medida en que se van sacando nuevos libros que van formando esta esencia, las personas que tienen el libro del tarot tendrán facilidades para otros libros. ¿Por qué? Porque los vamos a motivar para ir generando un cambio a través de la vida. En unos 3 años, estas mismas personas que hoy adquirieron el libro van a tener grupos de trabajo para entregarles también el libro del tarot. Por decir algo, usted va a entregarle a 10 personas 10 libros de tarot y va a formar un grupo. No es negocio, porque no es, venga, yo le voy a ayudar a usted con esto y usted me va a dar plata. No, lo que vamos es hacer a enseñarle a la gente para que vaya mejorando su calidad de vida. Esa es la idea de todo este cuento, de ser un apoyo y un multiplicador. Y si entre todos nos proponemos que una persona ayude a un mínimo de 2, y estas 2 ayuden a 4, y estas 4 ayuden a 8, y estas 8 llegarán a ser 16, 16 serán 32, 32 serán 64, 128, 300 y pico, 700, y eso suma geométricamente. Así que los que hoy empiezan como aprendices, a la vuelta de 2 años, de 3 años, serán maestros de otros. Y así sucesivamente seguimos creciendo.
Ventajas de esto. Usted va a ser un empresario de almas, sin religión, sin imponer nada, sin crear una secta, sin crear, venga, vamos a hacer reuniones y vamos a hacer rituales y todos nos vamos a comprar una capucha negra y nos vamos a medianoche por allá para una montaña y matamos un gato. Nada de ese cuento. Vamos a buscar la forma de armonizarnos con la naturaleza. Los libros antiguos los van a conseguir a través de Michael y Junior. Y las personas que quieren el libro de tarot, pues les vamos a acompañar, los vamos a apoyar para que comiencen y también tengan la parte B. Hoy por hoy tenemos una gran facilidad, que es a través de la red de internet, de interactuar, de poder estar en contacto. Se va a sacar allí, de acuerdo a todas las inquietudes de cada persona, las preguntas más frecuentes, cuál es la respuesta. Hacemos un coven en internet donde ustedes mismos van a colocar, mire, yo hice esto, conocí a esta persona, tuve esta consulta, pero eso es exclusivo de las personas que tienen el libro de tarot. No pueden ingresar a esa parte las personas que no han adquirido el libro. Omitar, si yo no compro el libro, ¿puedo seguir comprando los libros? Claro, porque ya es una parte individual, solo que de pronto usted no va a actuar con el tarot o no va a crear ese mundo para generar esa ayuda para otras personas. Omitar, yo quiero hacerlo, pero no puedo, yo no me siento capaz para eso. Un comentario. Cualquier persona que haya escuchado a un amigo o a una amiga cuando tiene problemas con su pareja, cuando tiene problemas con su papá, su mamá, su familia, en el colegio, en el trabajo, y se van por allá a una cafetería o a un bar, o simplemente en la calle o por teléfono, usted escucha a la otra persona cuando tiene un problema, hermano, es que me dejó la novia, no, pero fresco, no se deprima, venga, mire, voy a ayudarlo, camine, vamos a jugar, camine, vamos a montar carritos, camine, vamos a dar una vuelta. Si usted ya hizo eso una sola vez en su vida, usted puede leer un oráculo y salvar almas. Así de simple. Cualquier persona puede hacerlo. Omitar, que si un joven puede tener el libro desde los 9 años, desde los 8 años, desde los 7 años, si sabe leer y escribir, hasta los 150, si llegó allá. No van a ser rituales de magia, va a ser una forma de armonizar y regular el alma. Vienen muchos libros exclusivamente para balancear el espíritu, tanto para los que se dedican al tarot como para los que no se dedican a ello. Quienes se dedican al tarot pues van a tener un apoyo más, y a la vuelta de unos 3 años se van a crear otros grupos en muchos lugares del mundo, que no exista y no prime la billetera, sino el servicio de la ayuda. Hombre, usted tiene un grupo de 10 personas, ok, le voy a mandar 10 libros de tarot y usted va a hacer un curso de tarot de lo que usted ya aprendió, le va a enseñar a esas 10 personas para que esas 10 personas vayan logrando abrir también su propio camino en las artes. Indudablemente usted va a tener una ayuda económica. ¿Cuánto se puede ganar? Mire, una lectura de un tarot bien hecha puede costar 60 mil pesos por persona. Pero no vamos a ir allá. Vamos a empezar desde 15 mil pesos. Que usted haga 4 consultas al día. Son 60 mil, 1.800.000 al mes. Amigo mío, la naturaleza tiene algo muy interesante, que se encarga de suplir todas las necesidades de quien se dedica a salvar almas. ¿De qué depende? De usted, no más. Que no vaya a pasar que la próxima semana, cuando ya se cierre la preventa, tenga que esperarse unos 3 años para la próxima edición del libro. Y ya no será el precio que estamos entregándolo hoy. Al principio es difícil y vamos por lo de abajo. Como este libro está con todos los registros de derecho de autor, de propiedad intelectual,
de registro ISBN, cada carta tiene su registro aparte. No se puede copiar. Si usted lo copia, lo plagia, lo fotocopia, primero está en contra de la magia y lo segundo está cometiendo un delito que puede pagarlo con cárcel. Por eso el libro es únicamente exclusivo de Wicca. No lo va a encontrar en librerías, no lo va a encontrar en la calle, no lo va a encontrar en ninguna parte. Esa es la historia del libro de tarot. La gente que quiera, mañana Wicca, la Escuela de la Magia, el día sábado, se cierra la preventa a las 12 de la noche, pero nosotros estaremos atendiendo únicamente hasta las 3 de la tarde, el día sábado. Por ahora nos vamos. El inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás nos dice que nos vamos, no sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes, los amamos muchísimo, ¿verdad que sí? Les enviamos un abrazo francés, un beso azul, a dormir, a descansar, a entrar al mundo de los sueños. Mañana los que quieran consultas conmigo, a partir de la 1 de la tarde hasta las 4 de la tarde, consultas con Chispita, mañana de 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde únicamente con Chispita, con Junior todo el día, con Michael todo el día, y por lo demás, nos vemos. Dulces sueños, feliz noche.